Cultura se dice que es todo lo que hace el hombre o todo lo que atañe al hombre. De cierta manera, podríamos decir que somos un país incultos. Estoy preguntando. ¿Somos un país culto? También me lo pregunto. Y para no quitar más tiempo, porque hay una gran expectativa, porque en la reciente elección del nuevo cuerpo, en los nuevos cuerpos, diputados y senadores, en el Congreso Nacional, lo que va a regir básicamente la cultura, o digamos, o los organismos que la ejercen, son, digamos, la Comisión de Cultura, y después te dirás también la Comisión de Finanzas, pero sería lógico que fuera solo la Comisión de Cultura que diera las normas y después se ejecutara. Es presidente de la Comisión de Cultura, la señora, doctora, y yo por supuesto siempre pido, para beneficio mío y sobre todo de la gente, el currículum de la gente, de las personas invitadas. Pero además de todo, por ejemplo, yo tuve que la sorpresa de que es colega, porque es periodista, de la Universidad de Oriente, pero es abogado, es cantante y es presidente de la Comisión de Cultura, que ha pasado de una cosa a otra, porque ha pasado por muchas comisiones. ¿Eso no ha dificultado la elaboración de lo que se piensa hacer en cultura? Por lo contrario, haber tratado, trillado diferentes caminos, lo que es Venezuela, porque pienso que mi experiencia en diferentes áreas del sector público, aunado al proyecto de vida que escogí yo, que es el quehacer cultural, pues me da pues un aval, por lo menos argumentos válidos suficientes para defender con muchísima pasión, como hago yo todas las cosas, en algo en que yo creo, pues, que es el sector cultura, porque mi formación desde muy niña pues estuvo vinculada con este sector. Por lo que veo, sí, pero tu vida es un poco frustrada, porque en lo que es en el quehacer cultural, tú podrías decir que en Venezuela hay una política cultural. No, realmente en los últimos tiempos hemos venido observando y hemos venido exigiendo que se apliquen los lineamientos que la UNESCO, después en la Convención de México en 1982, definió cuáles eran el concepto de políticas culturales, y que no es sino otra cosa que los principios, los programas de gestión administrativas y presupuestarias para gestionar el sector cultura. Y realmente en ese aspecto, en el aspecto económico, por decirlo, financiero, propiamente dicho, no podemos decir que haya definiciones. Porque una cosa es el discurso de los entes gubernamentales, del Ejecutivo, tanto del ministro de adscripción, el ministro de la Secretaría, del propio presidente de la República, que sienten en lo muy profundo de su corazón todas estas manifestaciones, y todo el mundo pues es proclive a presenciar, a disfrutar de todo lo que genera este sector, pero que en el momento de definitorias no es congruente el discurso con la acción, porque a la hora de definir lo relativo a este sector tan importante, pues todo se queda en discursos. No hay una verdadera y auténtica voluntad de asignarle como política de Estado los recursos suficientes para que el sector se desarrolle, no solamente desde el punto de vista del quehacer y el creador que existe, pero aflora en nuestro país, en todos los rincones de la patria, sino también este aporte, que es uno de los lineamientos que debe señalarse a través de respetar la participación de la sociedad civil a través de las organizaciones que en el área de cultura pues son muy abundantes y que necesitan de una política coherente de respaldo absoluto y de apoyo a esta creatividad a través pues de los organismos dispensadores de cultura. Doctora Rosa Betermich, Rosita, para todos los que la conocemos, son dos cosas, creo yo, diferentes, que se encuentran y a la vez se separan.
A veces la tal o la tal deseada y temida política cultural puede ser como un corsé para la cultura. Depende de cómo se tome. Y a la vez hay un factor. Se necesita dinero para hacer una serie de actos que llamamos culturales porque son los que benefician directamente a los que lo hacen y a los que lo producen y a los que lo reciben, más otra que se encuentra a la vez, que se necesitan esos recursos. Pero se cree que a la vez, que con solo dinero, podríamos o crear o paralizar la verdadera creación. Ah, no, eso que esperan, que un Estado, papá, que dé todos los recursos y diga, damos tantos millones para la música y tantos millones para la danza, todo, va entonces a nacer, a hacer brotar esos recursos. Y entonces es mucho más complicado que cualquier otro ministerio, que cualquier otra, digamos, rama de lo que llaman presupuesto nacional, porque ni es una cosa ni es la otra, ¿no? Pero a la vez, en la famosa agenda Venezuela, todos hemos leído con gran asombro, supongo, lo primero tú porque tienes el Congreso, no hay una sola palabra ni un solo rubro para la cultura. Sí, yo lo decía, que la agenda de Venezuela para nada se acordó de la cultura, solo se dedicó al dispendio de dinero, pero distribuido, que aún no sabemos, porque los análisis que hemos visto en los de los programas sociales en el Congreso determinan que son un verdadero fraude, porque no llegan consistentemente y además para el sector no hay ninguna definición exacta. Desde luego que eso también es muy subjetivo. Tú apuntabas una gran realidad, que es que no todo con dinero se puede hacer. Y no, pero se ayuda puede muchísimo. Sin, pero sin dinero pero no se puede hacer muchísimo, tampoco. Ayuda muchísimo. Sin dinero, ¿de qué vale que un excelente pintor, un excelente músico o un excelente cantante con unas condiciones extraordinarias, bueno, se quede en su casa simplemente solfeando o haciendo ejercicios sin que pueda hacer que disfruten de su arte? Ni desarrollar su instrumento. Pero Rosa, yo creo que vamos a partir de algo. Primero, de una definición de alguien que está dentro del ramo desde hace mucho tiempo, en sus diferentes maneras, tanto en la educación como en las gestiones de los consejos municipales, de los ateneos, como tú. Se dice que la educación es lo que, y creo que es una verdad, es la base de todo lo que podría echarnos hacia adelante y convertirnos en algo mejor, que es lo que uno sueña. Pero hay una, como una diferencia. ¿Es diferente la cultura, la educación y la cultura netamente en lo definitorio, en lo, vamos a decir, en la semántica misma y después en la realización de esa semántica? Bueno, en la semántica son diferentes y también en la realización también cada uno tiene sus propias, pero son compatibles. Eso es lo que yo, ahí voy. Son absolutamente compatibles. Es que es imposible una cosa sin la otra. Desvincularlas no es posible, por una parte, pero darles el tratamiento y la relevancia a la cultura en momentos en que se ha demostrado, en los últimos tiempos hemos visto la crisis en la educación, pero por eso te digo, mientras tanto la cultura ha venido en ascenso. Pero fíjate una cosa, a la educación se le ha dado unos recursos extraordinarios, sobre todo en educación secundaria. Sí, cómo no. Y a la cultura se le ha ido disminuyendo, y sin embargo la cultura, el sector cultural, a pesar de que muchas veces, en vez de hablar de lo que tenemos que hacer en las instituciones de ballet, de canto, de museos, lo que se habla es del dosavo que no llega. Es una especie de... O del subsidio que del no llega. Subsidio, ¿cuándo lo pagan? ¿Cuándo lo pagan? Es decir, uno, el tiempo que pasa es casi una corrupción. Es un, porque uno le quita tiempo de lo que uno podría hacer, porque el tiempo de lograr las cosas en cultura es muy lento, es como los que quieren sembrar y dicen, bueno, mañana quizás uno los... Sí, es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia. Pero hay quienes no pueden resistir y entonces tremendamente caen. Pero, sí, porque aún en estos tiempos, bueno, aun cuando se ha venido cambiándose mucho
ya en todos los círculos se habla con muchísimo respeto de la cultura y como un programa Mira, no, de desarrollo. Tú que eres cantante, y de impacto. Yo no soy cantante. Bueno, aquí, yo tomé mucho. Sí, lo que ocurre es que mi padre era músico. Bueno, y yo cantaba con él, tocaba violín o tocaba piano y yo lo acompañaba, ¿no? Sí. Bueno, canté mucho y él me enseñó muchísimo. Pero tienes que cantar mucho ahí, sí, ahora en la calle. Pero lamentablemente no pude seguir. Pero tienes que tener una voz que sobresalga. Pero naturalmente que vamos a hacer un gran esfuerzo por lograr que las cosas, agilizar las cosas y que que se trate con dignidad a los cultores, a los creadores, a los artistas en general, a las instituciones que han venido haciendo un gran trabajo. Los políticos se hacen gargarismos con los sobresalientes en cada uno de los campos de la cultura. Y sin duda, nosotros en Venezuela tenemos al gran Soto, digamos, tal otra cosa. Pero a la hora, la verdad, si uno se pone a hacer al revés del gran Soto, por decir un amigo de todos nosotros, o del gran Cruz Diez que estuvo aquí entre nosotros, ya hablo un poco de la plástica, sí, pero de claro, todo, o de los maestros músicos, si uno se pone a ver para atrás, ¿en dónde estuvo? Yo detesto las protecciones, los tutelajes, pero ¿dónde estuvo la beca de Cruz Diez o la ayuda de Cruz Diez cuando la necesitó? No existió. De manera que ni una cosa ni la otra, claro, que esa es la dificultad. Por eso te diría, por la vocación y por el deseo de ellos también de que su arte fuera conocido y su trabajo permanente. Pero ese no es el mejor modelo. Eso no es el mejor modelo. Yo pienso que todo lo contrario, que si el Estado percibe en un ciudadano actitudes especiales para cualquiera de las bellas artes o cualquiera de las áreas artísticas a desarrollar, bueno, tiene que... Si no tutelarlo, como tú dices, no nos gusta el tutelaje, pero sí tomarlo y decirle, mira, esto es un valor auténtico del país. Y estamos hablando tanto de nacionalismo y de la identidad. Que es muy peligroso, por cierto. ¿Qué estamos haciendo? Si tenemos cantidad de valores nuestros que tienen que emigrar, porque aquí no encuentran la receptividad suficiente y el respaldo suficiente. Pero ahora no tienen cómo emigrar tampoco, porque hoy día... Bueno, no somos... pero acuérdate que Soto tuvo que salir del país para ser reconocido, todos, ¿no? Todos, y la de las orquestas. Eso tampoco y es justo, exacto. Pero hoy por hoy, pero yo pienso bueno que ese es el cambio que se ha venido produciendo en el país y que tiene que profundizarse este cambio. Ahora, fíjate una cosa, vamos a decir nosotros sector cultura, porque así nos llaman, y vamos, tengo siempre miedo a los encasillamientos. Tenemos dos dioses... a los cuales tenemos que acudir, o dos ángeles protectores o demonios, como se puedan, según cada quien lo vive, claro, o el martirio, el cielo, el infierno, según nos castigan en diciembre, que son cultura y finanzas. Y generalmente cada uno de ellos se siente que ha sido el Dios que ha permitido que se haga cultura en Venezuela. Porque si ustedes sin finanzas... y finanzas sin el apoyo de ustedes, entonces resulta que más que muchas veces hacer los trabajos, vamos a ir sin lejos, el caso del maestro Abreu. El maestro Abreu tiene lo que tú dices, poder de resistencia, es decir, de sentarse frente a las comisiones de cultura, la comisión de finanzas, frente al Ministerio de Hacienda, y entonces se siente, y de allí su gestión gran... al frente del CONAC trascendió tanto. Porque, bueno, sabes tú también que en los corrillos se dice que hubo un CONAC antes de la gestión de Abreu y después de la gestión de Abreu, ¿verdad? De manera que él sentó unas bases importantes porque él fue un gerente que no le importaba movilizarse, hacer lobbying a los diferentes, en la Comisión de Cultura, de Finanzas, para obtener los recursos que pero ya era necesario. Creo. Yo no sé si tú crees, pero yo sí. Lo que ocurre es que en estos dos últimos años, y yo pienso que eso ha sido un avance muy importante, el que la Comisión de Cultura haya decidido sistematizar un poco las solicitudes y ordenarlas para llevarlas a la Comisión de Finanzas. Y en esto pues tuvimos una gran receptividad con el anterior presidente, con Tarre Briceño, quien demostró una auténtica... Que Tarre Briceño ha sido un excelente intermediario entre el sector cultura y el Congreso. ¿Cómo no? Pero eso se va a profundizar, porque también el doctor Lauría
presidente actual de la Comisión de Finanzas, entonces, está comprometido. Sería no decir que muy amigo nuestro de, sí, de todas las causas de la cultura, pero eso no, vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo después que actúe. Yo estoy segura que sí, porque ya lo hemos hablado en privado, y él va a continuar pues respaldando todas las iniciativas que tanto a través de la Comisión de Cultura vayamos sistematizando las solicitudes. Y ahora el CONAC ha decidido implementar una planilla de solicitud de subsidios que va a generar un gran debate, seguramente. Mucho, mucho. Un gran debate. Yo en este momento estoy analizándola con los técnicos, objeto de llevarla ya a la comisión en pleno para comenzar a analizarla. Va a generar grandes debates. Y eso es hasta positivo. No, los debates son no positivos. Hay que eludirlos, lo que pasa son que bien importantes, pero hay una ventaja, es que ellos por fin se situaron delante del presupuesto y no detrás del presupuesto. Les va a permitir hacer una evaluación de todas las solicitudes antes para llevar al Consejo de Ministros y para que el Consejo de Ministros y el Ejecutivo en pleno defina realmente si quieren apoyar al sector, si van a respaldar con todas las solicitudes que les van a llegar al CONAC, y luego, pues, por supuesto, el Congreso no pierde su facultad de aprobar o improbar el presupuesto, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí vamos a ver, mira, ahí se van a producir definiciones. Voy a pedir mi presupuesto. Si ustedes supieran las horas que pasan, nosotros, a través de un bendito teléfono que nos permite la CANTV, porque tenemos teléfonos públicos, le voy a hablar un poco de los teléfonos públicos, porque a veces también yo los uso porque los tenemos en la institución, pero ustedes saben para qué, para hablar con la secretaria de la secretaria de la secretaria de las comisiones diferentes para obtener el dinero. Y por eso les hablo también de los teléfonos públicos, que deben estar instalados en todos los sitios donde acude la gente. Hoy día va a haber muchísimas tarjetas nuevas con cosas venezolanas, flora, fauna y pintores venezolanos, pero no los echan a perder. Ustedes no ganan nada con cortar una bocina, tenerlo casi como un trofeo, cuando pueden, una gente que no tiene teléfono, salvar una vida. Cuiden los teléfonos públicos y cuidemos todas las instituciones públicas, todo el patrimonio nacional. Todo el patrimonio que eso nacional, sí. Es de todos nosotros. Pero, Rosa, ¿tú no crees que también esperar todo del Estado es peligroso? Es decir, es el Estado es de todos los venezolanos. Y entonces, Sofía, este es un sector que ha demostrado que no todo lo ha esperado del por Estado. Eso, claro. Precisamente. Sí. Porque si no todo lo yo. Que se hace, lo sabe usted, lo sabe tú, Sofía, si todo lo que se hace fuera porque el Estado lo provee, como sí. El gran Dios, que Dios provee todo, bueno, a lo que va del año, estuviera paralizado el sector cultura, no hubiese obras de teatro, no hubiese conciertos. Y sin embargo tenemos que reconocer que por razones que tú sabes, como los del sector porque CONAC, aún no ha cobrado nadie, nadie, los organismos subsidiados no han cobrado nadie, y estamos nadie. Ya y entrando tampoco. Al mes 5, ¿verdad? Al Mesías, yo creía que iba a decir. Al mes 5, ¿no? Estamos esperando al Mesías, todo el sector está esperando al Mesías que baje para que le cancelen por lo menos un trimestre. Eso es milagroso como la cultura. No son subsidiados, pero subviven. Subviven porque no viven muy bien. Entonces eso te demuestra de que es un sector que, a pesar de todos los inconvenientes que ha venido superando, diríamos, sí, bueno, pero no puede ser todo la parte económica, pero sí, ¿cómo hace un artista? ¿Pero por qué le dan preferencia? Tú que defiendes el sector cultural, antes como directora o vicepresidenta de la Comisión de Cultura, hoy día como presidenta, ¿por qué a los otros sectores les han pagado? Al sector de las Fuerzas Armadas, al sector de ciertas cosas le han pagado, de la Guardia Nacional, de muchísimos sectores, ¿no? Sí, acordé. Y la Administración Pública ha cobrado. ¿Y por qué la Administración Pública ha cobrado? ¿Y por qué, por ejemplo, la gente del teatro no ha cobrado? Yo preferiré referirme menos a los museos porque soy un doliente de eso. Bueno, igual que todos los museos, todo el mundo está paralizado, pero no se ha paralizado. Están paralizados económicamente, pero no se han paralizado sus actividades. Todos han hecho actividades. Todo el mundo sigue trabajando con una gran mística, con una gran vocación de trabajo.
trabajo, con una creatividad. Y no lo estaremos haciendo mal. Y de seguir trabajando. Habrá que hacer una huelga de brazos caídos, eso es imposible. Porque la creación y eso es imposible paralizarlo. Pero hay una cosa. Y además, hay otro argumento. Y es que en este país se acabó el mecenazgo, porque la crisis impide que los mecenas tradicionales... No, mira, los que más tienen son los que te dicen, no te puedo dar porque la crisis económica me lo impide. Ah, claro. Y eso no es cierto. Pero mira, porque pero ellos no han sufrido. No, no. Y además, la última reforma de la ley del impuesto sobre la renta, se eliminaron los incentivos fiscales para las donaciones del sector cultura, ¿ves? Entonces, eso... Habrá que trabajar, yo he venido meditando mucho sobre esto y estoy haciendo pues algunos escenarios a los fines de pensar en una ley de mecenazgo. Pero mira, ¿por qué existen los mejores museos? Vamos a dar el caso de los Estados Unidos porque es lo que es más cercano a nosotros. Porque primero es muy, hace muy bien dar. Sí, da mucho prestigio, ¿no? No para, así para, eso. Y segundo, que se lo quitan del impuesto sobre la renta. Sí, sí, se lo disminuyen, se les une. Entonces tienen una doble cosa. A la vez son mecenas y figuran entre las listas de los que en fondo benefician a la sociedad, claro, porque la cultura es para todos y de todos. Pero claro, y el gran impacto social que genera cualquier actividad de desarrollo cultural, eso no tiene medición, eso no tiene valor. Eso es una cosa impresionante, el impacto social que genera cualquier actividad cultural que se haga en cualquier parte del país. No solamente aquí en Caracas, en Teresa Carreño, sino en la provincia. Porque es que en la provincia hay un movimiento cultural extraordinario. Mira, eso me impresiona a mí. Bueno, y además la avidez que hay, es las cartas que llegan. Queremos hacer una pasantía de Bellas Artes, queremos hacer una pasantía en el teatro tal. Todo el mundo quiere formarse, nivelarse, reciclar los conocimientos, porque estamos conscientes que en la medida en que nos actualicemos, estamos avanzando. Mira, como tú dices, en un fuego lento, y aquí es un fuego rápido, quería nombrar a mis compañeras, de los cuales yo tomé muchos de los datos sobre ti, más que sobre tu currículum, muy bien hecho por mis amigas, Chefi Bordesini, que es la jefa de páginas del Nacional, y por Zaira Arenas, ambas excelentes historianas. Además, tienes que decirles muy bien al fotógrafo, Henry Delgado también. Pero yo sé todo una serie de cosas del cantante por ello. Pero donde hablas a Deca cantante, ¿tú crees que hay una política cultural a Deca, una política cultural copellana, una política cultural masista, o por lo menos unos lineamientos diferentes en cada uno de esos partidos, que cuando estaba la doctora Páez era una línea, cuando está la doctora Betermit es otra línea, y cuando usted, pues otra persona, o repita tú, no, será otra? No es así. Yo, y lo puedo demostrar con hechos, yo he venido gerenciando una institución que tiene un prestigio ganado en este país, que es el Ateneo de Carúpano durante 27 años. Y allí es la mejor muestra de que yo he sabido deslindar perfectamente la actividad política y la actividad cultural. De las puertas del Ateneo hacia adelante, ya no soy la militante de Acción Democrática, sino que soy la militante y la animadora sociocultural del Ateneo de Carúpano y de toda la cultura en mi estado y en mi región. Pero y por eso debo ratificar que aquí soy una trabajadora cultural. Y además con una gran ventaja, porque nos conocemos todos en el país. Pero yo sí creo, mira, cuando X persona dirige cualquier cosa... Ah, le imprime un estilo diferente. Le imprime por supuesto estilo, que sí, claro que va a tener un... Por supuesto que sí, yo tengo un estilo pues muy diferente y se lo voy a imprimir. Pero tampoco puedo desarraigarme. ¿Cuál será ese estilo diferente? Uno de apertura absoluta con el sector. Y no la quiero mía. Quiero oír a todo el mundo opinando, porque ellos son los usuarios, por decirlo así, y los beneficiados y los perjudicados de lo que ocurra en las tomas de decisiones hacia ellos. De manera que es importante, porque esto es parte de lo que yo creo, pues que la democracia hay que practicarla todos los días en todos los actos de la vida que uno realice. Pero hay una cosa en la cual yo quisiera saber si la presidenta de la Comisión de Cultura cree o no cree. Uh-huh. Así se habla un poco de la homologación en educación. Se habla de la homologación en cuanto, digamos, no sé si a dimensión, etcétera, en las instituciones que rinden servicios culturales.
¿Cree la doctora Bettermitt en la meritocracia, en lo que se rinde? Es decir, ¿se podría dar presupuesto después, por ejemplo, si un servicio de odontología ve 448 pacientes con resultados a menor gasto y a mayor beneficio, y otro solo ha rendido con el mismo presupuesto 222 pacientes con resultados medianos y que tienen y que con repetir? Una cantidad de muertos. Entonces, ¿cree la doctora que habrá una homologación para todas las instituciones o habrá... No, eso tiene que ser producto de un de una evaluación y de un análisis bien profundo, como se ha venido realizando. Esta última discusión presupuestaria señaló así, se hizo una medición, no funcionó pues al 100%, pero sí hubo un parámetro de medición. La gente se preocupó por hacer sus proyectos, unos muy bien hechos, otros, bueno, prácticamente se generó una nueva profesión, pero que es la de los hacedores de proyectos. Eso es lo que yo, ¿verdad?, te iba a decir. Entonces, que si no era peligroso, sí, que la persona que hace canto, yo hablo canto porque cada uno tiene más sus dolientes. Y sí, yo sin duda no quiero hablar del sector mucho, museo porque, así como digamos, son mis arte bueno, plástica. Pero en realidad yo nunca he visto un año, quizás hace unos años, que se han dado tantos cursillos sobre gerencia cultural. Y ha generado horas perdidas de las que personas... Una institución pequeña de música. Yo siempre voy a poner músico teatro que me son más lejanos de mi corazón, aunque muy importante. Si tiene que enviar 3 personas para que cojan un curso de un cierto modelo de gerencia. Y otro, todos muy buenos a lo mejor, modelos de gerencia, pero que no cuadra, porque cada quien sabe dónde le duele. Entonces han perdido y han ganado mucho tiempo. Y muchos se han convertido en muy buenos gestores académicos, pero han dejado de ser eficaces para lo que son llamados, que son, por ejemplo, para generar danza o para generar lecturas o para escribir, porque inclusive para publicar un libro tienen que presentar un proyecto que no saben cómo hacer. Miren, ¿en qué parágrafo hago esto? ¿Cuántas veces te llama a ti, sí, Rosa? Sí, ¿Cómo hago? Porque es que a mí no me cuadra esto con esto, yo necesito de esto. Pero más hay que de sistematizar esto. Las cosas también, porque peor es hacerlas subjetivamente. Si tú eres más amiga mía, bueno, aquí tienes Sofía Inver, tienes defensores de todo el mundo, primero porque la conocen su obra. Y porque ha tenido la... Si tú supieras lo que yo paso, yo sé todo lo que pasa, pero nadie desconoce el trabajo. Bueno, fue una cosa que ¿entiendes? Me permite decir, porque por ejemplo, tú eras presente, me gusta recordarlo porque fue un pasado, que fue, tú estabas presente y tú eras de los que estabas ahí. Y era el momento en el cual de repente desaparecimos del mapa. Tú lo viste. Tú te imaginas lo que sentimos los venezolanos. Sí, sí, sí. Pero por fortuna los venezolanos enteros lo reclamaron. Sí, pero fíjese lo que le decía, la de la incongruencia. En este último presupuesto, eliminados por política cultural, sería la política cultural del actual gobierno. Eliminar a todos los organismos subsidiados, a todas las instituciones, a todos los grupos. Bueno, que han hecho historia en este país. No puede ser. Entonces tuvo el Congreso que asumir. Pero este año se le ha dado, yo creo que... Y lo asumió con mucha responsabilidad, pues el asignar unos recursos bien importantes, fueron 33 millardos de bolívares que fueron bien importantes, naturalmente, que no todo el mundo se pudo complacer, ni se podrá complacer a todo el mundo. Pero yo creo que también han hecho muy bien los que han estado hasta ahora y los que están, en que no hay necesidad. Mira, así como a ustedes le llegan peticiones de dinero, a los museos no llegan de repente. Mira, yo tengo un dinero, yo quiero hacer el Museo del Vaso. Señor, pero no necesitan un Museo del Vaso. Es decir, el Museo del Vidrio, porque no somos un país productores de vidrio. No vamos a crear ni abaratar el vaso, ni el uso del vaso, porque la cultura es para servir. Es un servicio público y obligatorio. Así es. Además, no, se nos ha impedido... Se habla de servicios socioculturales. Sí, pero hay algo. Es que se ha impedido a los sectores que pueden generar dinero... O por lo menos hacerse respetar, porque lo que es gratis no se respeta. Ciertos servicios deben ser gratuitos y otros no. Que cobren, por ejemplo, en todos los museos del mundo, en todos los teatros del mundo, hay unos días que son para estudiantes, para minusválidos, y el resto se paga, y en otros hay voluntad, pero se paga.
aquí ha habido como una especie de tabú en los cuales una bebida gaseosa o una bebida alcohólica cuesta bastante. Sí. Y, exacto. Cuesta lo que cuesta la entrada a una obra de teatro en provincia, pues. Sí. Y sin embargo, a veces es difícil. Porque la gente de provincia, yo soy provinciana, naturalmente, y lo digo con muchísimo orgullo, y me encanta vivir en provincia. Pero es que yo no creo que hay una provincia. Venezuela no es una provincia, porque tú vas a Carúpano y vas a Maracaibo, que tiene un desarrollo increíble, y vas al sur. Si Venezuela está como muy muy irrigada de cosas culturales. Sí, pero ha sido así, pues. Todos, por ejemplo, los medios de comunicación exaltan lo que se ve en la capital, lo que se ve en la capital, la televisión, bueno, pero el trabajo que se está realizando en las regiones, y yo pienso ser, quiero convertirme en la interlocutora, pues, de todos los movimientos, movimiento cultural avasallante que viene avanzando, tenemos medio año. A propósito de tiempo, me permite decir que hay que ser muy puntual. Y eso no es porque esté la presidenta, porque no está aquí el presidente de la Comisión de Finanzas. Mire, cuánto trabajo perdido cuando no nos pagan a tiempo. Entonces, si con un reloj dijeran, hoy es el día tal y la hora tal, que se ve en un Omega, porque Omega Constellation nos da la hora exacta, y ser puntual lo hará, que beneficia al trabajador. Sí, por supuesto, es muy puntual. Las funciones de teatro comienzan a la hora. Puntualmente. Las funciones de televisión. Y la gente asiste y sabe que no sé por qué la gente llega a través de trabajo. Pero si cuando se va a divertir llega tiempo. Sí. Bueno, ¿y tú te has fijado que los encapuchados desaparecen los viernes en la tarde? Sí, van a descansar. Sí, van a descansar. Así que eso es una cosa diferente. Pero en materia, como tú dijiste hace poco, y como todos los amigos, aunque uno quisiera ser justo, es imposible impartir justicia. Y cada quien tiene ciertas inclinaciones o cree. Porque somos seres humanos. Somos, y que cierta cosa le llega objetivo. Más. Digamos, sí. Vamos a hablar, como estamos hablando con cultura, ciertas funciones de la cultura le llegan, digamos, más a la gente. Afinidad, uno tiene más afinidad con ciertas que con otras. Cierto. Uno cree que hace una labor mejor a través de. Tú, que te gusta tanto la música ha sido muy. La gente ama la música en Venezuela. Cuando hay un concierto, es un pueblo musical. Y un pueblo muy musical. Sí. Pero también. Pero en todas sus manifestaciones. Si tú vas a un concierto de música clásica, está lleno. Pero si vas igual a de música folclórica o música. Sí. ¿Qué es eso? Lo nuestro. Lo nuestro también. Y también lo extranjero. Porque justamente la cultura tiene la ventaja de no ser racista, de no ser universal. Sí. No tiene frontera. Pero tú no vas a darle un hincapié un poco más a la música. No. No, le voy a dar yo que estoy segura, porque yo quisiera ayudar a todo el mundo. De verdad que no sé si lo voy a poder hacer. Bueno, quisiera tratar de hacerlo, voy a esforzarme en hacerlo. Yo hasta ahora he demostrado que en todas las gerencias que he tenido, pues, han sido exitosas. Aspiro también salir con gran éxito, porque no va a ser un éxito mío, va a ser un éxito de Rosa Letermí, va a ser un éxito del sector, porque yo vengo de allí, pero yo conozco las entrañas del monstruo. Si no te dijera que me uno a lo que deseamos, tu éxito, porque es el éxito y la posibilidad de ser nosotros. Claro. Pero hay algo que dijiste tú anteriormente, el mecenazgo. Ahora, antes había la palabra mágica, que era educación, ¿no? Uh-huh. Pero esa sigue siendo esa, y la palabra social. De manera que cuando tú vas a pedir para un libro, y si yo quisiera publicar tal libro que tiene tal cosa, y nosotros ahora no estamos dando, oye, eso, la respuesta, sino para cosas sociales. Y yo quisiera saber qué puede ser más social que la cultura en cualquiera de sus formas. La cultura de las flores, la cultura del comer bien. ¿Sí? Entonces. Sí. Ustedes deben ser los primeros de decir que la cultura es todo. Lo que se ha venido perdiendo, que es el ser buen ciudadano. Eso es cultura. Eso es cultura, eso es herencia, no botar papeles en la calle. Cuando tú entras al Teresa Carreño te comportas de una manera diferente. El metro. Cuando te metes, igualito. Igual, cuando entras a cualquier institución que gerencia. Que realmente han demostrado que son factores del cambio de vida, es decir, si una institución, cualquiera que sea,
su campo de acción, tiene que ser un factor de cambio. Un factor de cambio del que la disfruta. Es decir, yo pienso, ¿sabes qué pienso yo? Que el CONAC ha debido realizar ya una evaluación de impacto de la gestión del año 95 para que pudiera, de los recursos asignados en el año 95, 96, para asignar los recursos del 97. Porque pienso que de esa manera, y además muy hacerlo muy profuso los resultados para que se dieran cuenta lo importante que sería apoyar todas las manifestaciones culturales por el impacto social que generan. ¿Y no lo han hecho? Yo pienso que no conozco ningún documento hasta ahora, que creo que no hay ningún documento, creo que lo piensan realizar. Pero eso también, cuando tú tienes una escuela de ballet, por ejemplo, en provincia, que hay ballet y hay buenas bailarinas. ¿Cómo no? Yo conozco los de Barquisimeto, conozco sí, los de Aragua. Los de Carúpano, no es buenísimo, bueno, una escuela buenísima. Yo de museos que no son los míos puedo hablar. Ajá. Por ejemplo, el ejemplo del Museo de Maracay. Hay que ver lo que han hecho esa gente con escasos recursos. Ahorita Maracay... Entonces eso habría que hacer una evaluación de impacto de esos recursos que administró esa institución. Y los resultados serían extraordinarios. Estoy segura que esas instituciones que generan un impacto... Es que los cambios son tan evidentes. Cuando una niña comienza a hacer ballet, usted la identifica. Porque o sea, la postura es diferente. El talento no se esconde. No, pero es que la identifica cuando empiezan a su postura y sus gestos, toda la misma elegancia que ellas transmiten. Y además, por ejemplo, en escuelas que yo conozco, se les enseñan hasta con niñas de sectores marginales, como se denominan ahora, yo diría de barrio. A mí me disgusta mucho. Ni tutelaje, ni marginales, ni provincia, ni nada de esas cosas. Bueno, me gustan a mí. Que se les enseña a manejarse muy bien en una mesa, que no tendrían posibilidades de hacerlo por el medio en que viven, ¿no? Yo creo que eso es un impacto que se va generando y que va contagiando al resto de la familia. Hay una cosa que es... A ustedes le dicen que se termina la sesión y ustedes pueden a veces prolongarla. Sí. Ustedes son unos torturadores, los que ejercen sobre nosotros tanto poder. Porque a veces el 20 de diciembre en Los Corrillos llega el Teatro Botal y nos llama a nosotros. ¿Qué les dieron a ustedes? Los corrigieron, pero corre, mira que te están quitando. Es decir, eso es una verdadera tragicomedia. Sí, eso no puede no ser. Puede ser así. A no mí me parece, eso no puede seguir. A mí me da mucha... Yo, tengo 2 años participando en la Comisión de Finanzas. ¿Tú has visto eso? A mí me conmueve profundamente ver a los representantes de diferentes instituciones, grupos, gente que le ha dado tanto al país y que estén... En la madrugada, mendigando, haciendo vigilia, si se quiere. Exacto. Para si que a ver, no, que me aprobaron 20 millones, pero yo no me muero con 20, necesito 5 millones más. Entonces tengo que volver a entrar. No, fulano, no puede ser. Yo pienso que aquí hay que de una yo vez por todas hacer los reconocimientos. Habrán personalidades, instituciones, rectoras de este país que le han dado toda su vida y que le han dado proyección a nuestro país. Que deben tener un tratamiento especial, un tratamiento diferente, más digno. Pero yo creo que, por ejemplo, es muy difícil personificar, pero volviendo sí, no, no a algo que ha pasado, pero sin duda alguna, los que no somos nosotros, Biblioteca o Abreu o Ayacucho, gente que han demostrado su eficiencia, lo que significa en el exterior, no pueden a la vez todo el tiempo estar justificándose. Ellos... su labor habla por ellos. Por eso hay que hacer una evaluación permanente. Exacto. De todos los años, de todos los meses, para que digan, bueno, este clasificó, porque también... Ah, bueno, eso está bueno, eso es muy deportivo. Entonces, y lo otro también, el deporte es una cultura. ¿Verdad? Claro. Y por fin tuvimos una medalla de oro. Sí, y es cumanés. Ah, bueno, la provincia. La provincia. Bueno, esta vez hemos conversado, para mí quizás un poco pronto... Pero porque es que había demasiada expectativa y yo hubiera preferido que tuvieras más tiempo en la presidiendo la comisión. Pero realmente fue a petición de un gran sector que quería que apareciera. Mucho y quiero transmitirles que tengan, agradecerles pues esa confianza que han generado, porque he recibido hermosísimas cartas donde están todos jugando al éxito mío, porque saben que yo soy del sector. Pero, y quiero agradecerles y estoy
estoy haciendo los mayores esfuerzos, voy a seguirlo haciendo, estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo. Yo creo... conjuntamente, la diputada Rosa Metermí, presidente de la Comisión de Cultura, y todos los gerentes culturales de este país, y todos los representantes de grupos, de instituciones, es decir, vamos a hacer un gran trabajo para lograr que, de una vez por todas, se obligue al Estado a perfilar auténticas políticas hacia este sector tan importante. También quizás que las guerrillas que existen en todos los sectores cesen sin que tengamos que intervenir como Fujimori, para que la cultura también fluya mejor. Muchísimas gracias por hacernos confianza de venir tan temprano en su gestión a la televisión. Que me inviten más adelante para rendir cuentas, ¿no? A la vez creo que todos los sectores, sabiendo las dificultades que han tenido las comisiones que lo han presidido anteriormente, y entre los cuales estabas tú y Tarre y todos, porque aún dentro de todas las dificultades también, a pesar de que llegue tarde, algún día nos llegará una manera de posibilidad de una sola cosa que deseamos todos, que nos dejen trabajar. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Sofía.